Bueno, con esto, con estas dos pláticas tan interesantes, la de Sergio Fernández como la de Alonso Quirós, redondeamos el tema de la sustentabilidad como uno de los elementos importantes que estamos respaldando en nuestra región. Información muy interesante que podemos compartir posteriormente si nos mandan un correo o nos ubican la gente que se ha registrado al evento. Nos comparte sus datos de contacto y podemos hacer llegar algo de la información al respecto. Estaremos integrando, se está invitando a la gente, a los panelistas, a la mesa de discusión. Ha llegado el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Muy nutrido la respuesta de en la plataforma semanaprevite.com, en la sección de preguntas y respuestas, y veremos los comentarios que nos hacen los panelistas. En esta ocasión, la mesa va a estar dirigida por la doctora Laura Castro. Laura forma parte del equipo técnico de Previte. Ella forma parte del equipo de nutrición y ella va a estar dirigiendo este segmento de preguntas y respuestas. Entonces, los dejo con la doctora Laura para la participación en esta última bloque de las ponencias del día de hoy. Traemos un tiempo suficiente, le vamos a dedicar el tiempo necesario a las preguntas y respuestas. Dentro de la plataforma hay un área muy, muy interesante, cerca de 20 preguntas, entonces, para todos los panelistas. Entonces, vamos a tener tiempo para dedicarle y que los panelistas respondan. Entonces, avanzamos. Para poder producir. Entonces, los temas que vimos, ya sea sustentabilidad, uso de materias, es importante tener el conocimiento e integrar para poder obtener una mejor utilización de estas materias primas para la producción animal. Continuamos con las preguntas. La más votada. Vamos a la leo y me dicen quién quiere contestarla. ¿Qué opinas del cambio de fórmula según la estación del año? Si tiene efecto positivo y qué tan costeable es tener estos cambios de formulación. El doctor Fernández la quiere contestar. Sí, buenas tardes de nuevo. Es una muy buena pregunta, pero miren, ya tengo varios años echando a perder. Y sí funciona. Les digo, conozco, sobre todo en verano, es necesario, porque imagínense, el consumo de las gallinas se nos puede, por ejemplo, pensando, tenemos que están 110, se nos puede bajar a 100 gramos, ¿sí? Por el estrés calórico, porque el ave no suda, entonces el ave tiene que jadear, y el jadear para perder calor, su esfuerzo metabólico, y Para protegerse el ave tiene que bajar el consumo, ¿sí? Entonces, necesitamos cambiar por dietas más densas, digamos, en lugar de carbohidratos, más grasa, y bajar la proteína. Y en este caso, como había comentado, pues utilizar más organismos cristalinos, etcétera, ¿sí? Entonces, y sí son costeables. Lo que pasa es que necesitan que hacerlo con el nutriólogo, pero definitivamente vale la pena económicamente, formular para verano y formular para invierno. Gracias. Gracias, doctor. Yo solo me gustaría comentar, cuando les presentaba esto de los principios básicos de la nutrición en la gallina ponedora, veíamos que la temperatura es uno de ellos, ¿no? Así como la densidad energética de la dieta y la producción. Entonces, obviamente, la estacionalidad o los cambios de temperatura van a tener una repercusión. Obviamente hay que cambiar o hay que adaptar esas necesidades en función de la estacionalidad o de la temperatura como tal de la gallina. Gracias, Carlos. Actualmente tenemos pues una situación interesante respecto al movimiento de los costos de materias. Entonces, esta pregunta va, yo creo que enfocada a eso. ¿Qué efecto tiene el cambio constante de materias primas en la formulación? Si me ayudas con esta, Carlos. Ok.
Esta es una pregunta muy común que escuchamos en muchos foros. Y les puedo comentar que siempre tratamos de enfocarla hacia una dirección, que es el conocimiento de las materias primas, es al final conocimiento de nutrientes. Es decir, hay que enfocarnos en los nutrientes más que en las materias primas. Y al final del día necesitamos cubrir ciertos requerimientos para que la gallina produzca, etc. Entonces, somos de esta escuela, la mayoría de los nutriólogos en producción. Nos importan los nutrientes. Si los nutrientes están, si las materias primas están perfectamente conocidas en términos de niveles de nutrientes, así como procesamiento, impacto de procesamiento o factores antinutricionales, pues no debe haber ningún problema. Gracias, Carlos. Tenemos aquí una pregunta. Vemos que las personas pues han interactuado mucho con las preguntas y es como más general. ¿Es verdad que el animal aprovecha mejor los aminoácidos naturales que los suplementados sintéticos? Carlos, ¿me ayudas? Lo que pasa es esto. Se producen los aminoácidos sintéticos que son igualitos a los naturales. ¿Qué pasa con los naturales al ser creados así? Pues viene la proteína intacta. El animal tiene que digerir y liberarlos, ¿sí? Ahora, ya se producen ahora aminoácidos por biomasa, pero al final de cuentas estamos produciendo el aminoácido, digamos, solo para que el animal lo pueda utilizar. Y la verdad les digo, metabólicamente y fisiológicamente es mucho más barato para el animal tomar aminoácidos cristalinos solos, porque no tiene que digerir la proteína, ¿sí? Y nosotros agregamos la cantidad necesaria. Entonces, es más eficiente utilizar aminoácidos cristalinos. Les digo, los aminoácidos naturales son los que vienen la proteína intacta. Entonces, eso hay que digerirla, separarlos, etcétera. Y no podemos controlar la cantidad que viene, porque viene ahí apuesto, ¿no? Simplemente como complemento, lo que creo que tenemos que estudiar más, independientemente qué fuente de aminoácidos, si es vía una materia prima o si es cristalino, es la interacción con otros nutrientes, es decir, la velocidad, cómo los nutrientes se hacen disponibles dentro del organismo. A lo mejor esa es la parte que tendríamos que entender un poquito más. Hay algunos estudios en relación a niveles de carbohidratos o tipos de carbohidratos, cómo ellos afectan la absorción, tiempo de absorción. Al final del día, si está disponible y el animal lo requiere, se absorbe sin ningún problema, independientemente de la fuente. Gracias. Vamos con una para Alfonso. ¿El calentamiento global que tenemos hasta ahorita puede ser reversible disminuyendo la huella de carbono? De acuerdo a lo que nosotros veíamos ahí en el gráfico ilustrativo del doctor Ed Hawkins, vemos distintas tonalidades, digamos, de colores, ¿verdad? Hemos visto donde ha ido un poco más intenso, ha regresado un poquito, y cuando veíamos también el espiral, ¿verdad? No solo es creciente, digamos, y hay años, digamos, donde el calentamiento, digamos, no es tan alto, digamos, como en otros años. Eso nos da una esperanza, digamos, de que si nosotros hacemos las cosas bien, ¿verdad?, y cada vez somos más conscientes y cada vez generamos más impactos y estamos contribuyendo, podemos pues mantenernos, inclusive ir disminuyendo. Entonces, pues esa es la esperanza que tenemos ahí para la humanidad. Gracias, Alfonso. ¿En qué situaciones es adecuado el uso de niveles altos de fibra en las dietas? Yo hablaba de fibra insoluble. La fibra insoluble en lo particular tiene efectos positivos, sobre todo de abrasión del sistema digestivo. Por ejemplo, si tenemos alguna carga patógena, puede limpiar, puede ayudar. Ese tipo de efectos positivos tenemos que entender más. Como tal, fibra puede ser fibra soluble, fibra insoluble. La parte de fibra soluble es la que no necesariamente hace bien al organismo, al intestino.
para ello necesitamos algunas enzimas, por ejemplo, dependiendo la fuente. Lo importante aquí otra vez es conocer simplemente qué tipo de fibras tenemos presentes en nuestro alimento, en nuestras materias primas, pero empezar a entender el valor de la fibra insoluble como aspecto positivo, no como esa idea de que las aves no requieren fibra. Gracias. Para Quiroz, ¿qué opina de la huella hídrica como parámetro a considerar en la producción avícola? De acuerdo a los estudios que hemos hecho de análisis de ciclo de vida o life cycle assessment, el tema del recurso hídrico es, digamos, afecta en menor grado, digamos, lo que es el impacto total de la producción. O sea, no es uno de los principales factores, sobre todo en avicultura, donde se usa muy, muy poca agua, ¿verdad? Entonces, no es uno de los principales factores. Coincidentemente, digamos, el tema de los impactos ambientales asociados a la producción de un kilogramo de huevo son alrededor de un 70-75%, más o menos lo que representa también el costo, digamos, de producción de un huevo que viene del alimento, es igual en términos de costo ambiental, viene del alimento, el recurso hídrico y energía, digamos, es más bajo ahí. Por ahí podría responder ahí la pregunta. Sí cambia un poco, digamos, cuando vemos sistemas, por ejemplo, de ganadería, donde no se da esta condición que yo hablo, más bien los efectos de emisiones son mucho más altos, pero sigue siendo bajo el tema hídrico. Doctor Sergio, ¿usted quisiera complementar el comentario? Sí, bueno, básicamente lo que es la huella hídrica, por lo que tiene el fenómeno de eutrofización, como había comentado, sí podemos disminuirlo utilizando técnicas directamente en la nutrición, como ya mostré, también con las técnicas de manejo y de instalaciones, ¿sí? Porque muchas veces, como les comenté, el alimento cabe en las excretas, ni siquiera lo comió la gallina, comedores rotos, etcétera. Hay que revisar todo eso y también la parte nutricional, como había comentado. Sí podemos, con la tecnología que tenemos ahora, entre aminoácidos, enzimas y ácidos orgánicos, aceites esenciales que se utiliza, podemos hacer que el animal mover la digestibilidad, por ejemplo, 7 puntos, que es muchísimo, ¿sí? Son 70 kilos menos de excreta que se produce por tonelada de alimento. Solo me gustaría comentar, todos los estudios que de reducción de proteína que se mide el consumo de agua, siempre es menor el consumo de agua cuando utilizamos aminoácidos sintéticos cristalinos y reducimos la proteína. Eso está muy claro. Gracias. Vamos con... Me estoy saltando las preguntas, pues para dar la oportunidad a que todos participen. Veo preguntas de despique y les comento, las vamos a dejar al final para que nos ayude nuestra compañera Karen a responderlas. Hay una pregunta que también está muy votada, creo que pues es importante tomarla. ¿Cómo determinan los requerimientos nutricionales de las aves? Bueno, hay infinidad de métodos para validar requerimientos nutricionales, pero básicamente lo que se tiene que hacer es escoger un aminoácido a estudiar y ese aminoácido establecerlo en diferentes niveles y encontrar el óptimo. Entonces, una vez que se encuentra el óptimo de ese aminoácido, se va al siguiente aminoácido, etcétera, y así sucesivamente de todos los diferentes aminoácidos, hasta encontrar los niveles óptimos de productividad o del parámetro a buscar. La mayoría de las veces buscamos un nivel óptimo de masa de huevo, por ejemplo, pero también podemos tener un requerimiento de tamaño de huevo, etcétera, etcétera. Lo importante es entender qué tipo de metodología de análisis se utilizó, porque podemos tener análisis estadístico donde se toma el parámetro más alto, que sería
sería una relación cuadrática o una relación curvilínea. Entonces, dependiendo dónde se tome el valor a estudiar y dependiendo la probabilidad utilizada, es el valor. Entonces, siempre hay que entender el requerimiento como tal. Y una vez que se tienen todos los aminoácidos, pues se generan estos perfiles que antes mencionábamos. Y después hay que validar esos perfiles con otros establecidos y contrastar, ¿no? Hoy en día tenemos básicamente metodologías establecidas y repetimos los estudios con las aves actuales. Gracias, Carlos. Aquí para tomar dos preguntas, regresando como a la formulación de aminoácidos esenciales, nos preguntan, ¿cuál es la recomendación respecto al nivel de aminoácidos en relación con los desafíos sanitarios de la zona? ¿Aumentar de 5 a 10% respecto a las recomendaciones del manual o al perfil de estándar manejado? Bueno, no sé, bueno, voy a empezar, pero creo que es un tema muy, muy amplio y creo que estamos aprendiendo en función de lo que estamos viendo. Está claro que este desafío sí es tan fuerte como el que está presente, que es influenza, dependiendo la patogenicidad del virus, etcétera, es el tipo de respuesta. Nosotros estábamos comentando que a lo mejor iniciar la respuesta del siguiente ciclo, digamos, después de la pelecha sanitaria que le llaman, con un alimento tipo prepico. Este alimento tipo prepico es básicamente en un 10% más en aminoácidos y es menor en energía, ¿no? Para dar ese booster. Obviamente hay que hacer pruebas. Yo creo que hay muchas bemoles en este tipo de ensayos. Definitivamente los aminoácidos ayudan porque hay un compromiso de las defensas o el sistema inmune está ocupado tratando de resolver otros asuntos, entonces tenemos que apoyar para tratar de compensar esa producción. No sé, doctor. Sí, aquí un comentario. Hay información publicada que cuando hay un desafío inmune, y sobre todo si es fuerte, se aumentan los requerimientos de treonina y de arginina. ¿Sí? Nada más que hay que ser cuidadosos para no caer en un imbalance. Pero lo que hay que recordar es lo siguiente. Cuando el animal está desafiado, ¿sí?, lo primero que pasa es una baja en el consumo. ¿Sí? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es tratar de resolver la causa o tratar de resolver al menos el signo. Porque si los animales, digamos, las gallinas no quieren comer, es porque los mediadores químicos de la inflamación están sueltos y baja el apetito de las gallinas. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar primero la causa patogénica, ¿sí?, la enfermedad, y entonces en la parte de nutrición, como bien dice el doctor Carlos, se puede aumentar un poco más los aminoácidos, pero definitivamente si no controlamos el problema, el ave va a seguir con el consumo muy bajo y pues probablemente no vayamos a resolver el problema. Ya lo hemos visto cuando pega muy duro la influenza, que mueren como moscas las gallinas y no podemos hacer nada. Gracias. Recordemos que pues una dieta bien formulada pues debe de satisfacer los requerimientos de las aves, entonces tratar de respetar la formulación realizada. Un comentario. Sí. La cosa está para que no pongan cosas de más, tiene que venir en la dieta, ¿sí? Más bien, si quieren hacer ese movimiento, si hablan con los nutriólogos y que se pongan de acuerdo qué tanto van a subir o mover la dieta. Pero no pongan cosas fuera de la dieta porque sí causan imbalances. Un comentario, me gustó mucho lo que comentó el doctor acerca de treonina, en particular en aspectos, o sea, conocemos la funcionalidad de algunos aminoácidos. Por ejemplo, en temas de problemas intestinales, la treonina. En problemas de estrés por calor, arginina. Y así cada uno de los aminoácidos nos pueden ayudar en función de la problemática que tenemos
presente, sin olvidar el perfil ideal de aminoácidos. Es decir, no podemos hacer locuras en términos de formulación. Claro, lo que nos lleva a esta pregunta, ¿consideran que los aminoácidos también influyen en la producción de huevos con doble yema? No, acuérdense que la producción de huevos con doble yema es la pollita que está rompiendo postura y viene a ser más bien como un desfase, porque cada yema es un óvulo, entonces está superovulando, pero eso es todo. Sí, y cuando la pollita pasa esa fase inicial, ya no hay producción de huevo de doble yema. Entonces, más bien es fisiológico del ave, alguna genética puede presentarla más o menos, pero no está relacionado al consumo de proteína, etc. Y por otro lado, recordemos que la yema básicamente son lípidos, grasas, entonces no tendría relación con aminoácidos. Lo que da el volumen o tamaño de huevo al final es la albúmina, que a lo mejor, o sea, que va directamente a los aminoácidos. Para Quirós, ¿qué industria produce más emisiones? Quiero pensar que en la industria alimenticia, pero igual puede... Ah, ok, estaba pensando... ¿En general? Pues para mí, o sea, lo voy a decir así como pienso... No creo que sea así la plena verdad, pero me parece que toda lo que son los combustibles fósiles, ¿verdad? Obviamente esto no es casualidad que haya sido de los primeros, de las primeras industrias en recibir regulaciones importantes, ¿verdad? En el uso, digamos, de restricciones, de uso de petróleo, inclusive hasta el carbón y todo eso. Entonces, pues para mí todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles, inclusive todo lo que ha sido las petroleras, la cantidad de restricciones, a ellos les han llegado antes que al sector agropecuario las presiones gubernamentales, ¿verdad?, para reducir emisiones y traer alternativas. Entonces, realmente no lo digo con conocimiento de causa, pero sí con algo de criterio ahí que debería ser todo este segmento. Gracias. Continuando con preguntas de medio ambiente, ¿qué piensan de los biodigestores como método para reducir y aprovechar las emisiones de las heces? Nuevamente, ¿cuál es su opinión acerca del uso de los biodigestores para utilizar la materia orgánica para generar fuentes de energía? Pues buenísimo, pues cuando hacemos análisis de ciclo de vida, igual todo lo que son sistemas, digamos, de recirculación, ¿verdad? Son importantísimos, ¿verdad?, para disminuir los efectos, ¿verdad?, de nuestra huella ambiental. Entonces, a medida que nosotros podamos utilizar las excretas para producir energía y luego poder reintegrar esa energía dentro del proceso para las calderas, para los distintos procesos que podamos incorporarlo, pues en buena hora, al igual que los procesos de rendering, por ejemplo, a la hora que podamos nosotros reincorporar todo eso en los sistemas productivos nuevamente, todo eso ayuda de manera tremenda a bajar las emisiones y la huella ambiental propiamente de cada por unidad, digamos, productiva. A mí me gustaría comentar un aspecto que en Europa se habla mucho, que es el concepto de circularidad de la producción agropecuaria o pecuaria en nuestro caso, y es básicamente lo que se describe. Tenemos que llegar a ese tipo de industria que lo que producimos al mismo tiempo se aproveche, ¿no? Entonces, tenemos que ser no solo con este ejemplo creativos, tenemos que encontrar la utilización de los otros subproductos de nuestra industria en alguna parte de nuestro proceso, porque lo va a demandar incluso el consumidor. Así. Algo muy importante, de las empresas más grandes de producción pecuaria, ya utilizando biodigestores, pero es una parte interesante de su energía eléctrica, a partir de eso, entonces eso es magnífico. Lo van a tener un contaminante por ahí, lo están controlando en la laguna biodigestora
y está produciendo ese metano para ser quemado y producir este, energía eléctrica. Yo decía, bueno, pues están produciendo CO2. Lo que pasa es que el metano tiene 4 o 5 veces la capacidad de efecto invernadero que el CO2. Entonces, es muy conveniente convertir el metano, quemarlo a CO2 y producir electricidad. Gracias. Regresando un poco al uso de alternativas de materias por costos, nos preguntan si va a haber nuevos aminoácidos o nuevos usos de, bueno, nuevos aminoácidos para formulación y qué opinan del uso del ácido glutámico también. Ok, en cuestión de aminoácidos disponibles, como les decía, básicamente tenemos estos 6 que son los más importantes en términos del tipo de requerimientos que tenemos. En cuanto empecemos a entender o algunos otros requerimientos, en pollo de engorda se está moviendo muchos de los estudios a los aminoácidos no o semi-esenciales o no esenciales. A lo mejor en ese momento este tipo de aminoácidos tipo glicina van a empezar a tener mayor relevancia. Yo creo que la industria está cubierta muy bien con la llegada de isoleucina. De hecho, es un momento único para los nutricionistas porque estamos pudiendo formular a niveles muy bajos de proteína que antes no podíamos. La otra, no sé, doctor, si quiere comentar. Sí, con respecto al ácido glutámico, lo que pasa es que yo lo mencioné porque les digo, es mi sueño. Si alguna compañía nos da el ácido glutámico para poderlo glutámico, L-glutámico, porque de hecho hay este glutamato monosódico, que de hecho se usa como saborizante. El problema es que el sodio nos iba a causar un desbalance muy fuerte en las gallinas y en humanos se sabe. La gente que le gusta mucho ese tipo de comidas son orientales, si consume demasiado de eso, pues les da diarrea. Entonces eso no es deseable. Necesitamos ácido L-glutámico. Y entonces eso, ahorita hubo compañías que están produciendo glutamina, pero es glutámico como tal, L-glutámico, no se les ha ocurrido. Para mí es mi sueño. Si me dan ácido glutámico, voy a poder formular dietas con menor cantidad de proteína intacta. Eso es bajar un poquito más la soya, inclusive hasta los DDGs, etcétera. Y vamos a tener unas dietas más eficientes en cuanto a producción de calor metabólico. Pero eso les digo, eso es un sueño mío que ojalá y pueda pasar. Yo, igual, doctor, yo estaba con la isoleucina porque no es que la isoleucina sea el sexto aminoácido. Realmente la isoleucina nos permite que aminoácidos que antes no entraban, como valina, como triptófano, ahora sean parte de la dieta, porque isoleucina era este gran limitante que teníamos. Entonces, yo no sé si ese sueño es mucho más ambicioso, pero sin duda, tener más aminoácidos cristalinos para nosotros es súper importante. Lo que viene ahora es entender qué nivel de nitrógeno para otros nutrientes necesitamos, como vitaminas o aminoácidos no esenciales, etcétera, porque todo es un balance, ¿no? Se dice 50% de nitrógeno para este tipo de nutrientes. Gracias. Pues esta pregunta es, yo creo que nos pueden dar su opinión dos de los ponentes. ¿Qué opinión se tiene del uso de glucoenergéticos en la dieta para disminuir fuentes de grasa en la dieta? Bueno, ahí yo soy muy cauto, porque los que conozco se les da un valor de energía altísimo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que a la gallina no podemos engañarla. Les damos un nivel de energía altísimo a cualquier aditivo y la conversión se nos va para arriba, ¿sí? Entonces yo ahí en ese caso sí soy muy, muy cauto. Sí, definitivamente hay que serlo, yo diría, porque desgraciadamente la industria estamos muy acostumbrados a que los nuevos aditivos se tienen que justificar en costo primero de la dieta y no en producción. Y yo creo que tenemos que evaluar los aditivos en producción y no en papel. Entonces, y esto no solo es para estos emulsificantes, es para todo, ¿no? Tenemos que entender el producto. Por ejemplo, cuando nos hablan de enzimas,
¿Por qué nos están hablando de liberación de kilocalorías, por ejemplo? Hay que realmente profundizar en cada uno de los aditivos, porque sí hay mucha mal uso de las matrices energéticas, sobre todo, porque energética se traduce en costo, ¿no? Más fácil se va a justificar. Sí. Aquí quiero hacer un comentario muy importante. Acuérdense, ¿cuál es lo principal? Los productores de aves. Costo de producción por kilo de huevo. ¿Sí? Ahí. Yo puedo tener una dieta baratísima, pero digo, la gallina no vamos a engañar. Se nos ve la conversión para arriba y esa masa de huevo perdemos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mi costo de producción por kilo de huevo va a ser más caro. Eso es lo que tienen que evaluar. Pero para conocer su costo de producción, ¿qué tengo que saber? El consumo. Consumo real de mis gallinas. ¿Sí? Medirlo. Y checar las instalaciones. Como les digo, si los comederos están tirando alimento, pues la conversión se va a ir para arriba, pero de una forma artificial, porque el alimento está en la gallinaza, ¿sí? Entonces, hay que ver todo lo que está alrededor y costo de producción. Para cualquier aditivo que le vaya a dar un nivel de energía, costo de producción. Y nomás así les comento, cuando comenzamos con las enzimas, había gente que se aventaba hasta 180, 200 kilocalorías. Hoy sabemos, andamos por ahí 100, 110, por ahí así, y no más. Porque les digo, a la gallina no le engañamos, ¿sí? Nada más le queremos esconder la energía y se nos va la conversión para arriba. Gracias. Pues yo creo que es importante el uso del aceite como un ingrediente que no nada más aporta energía, ¿no? Que es lo que nos preguntan aquí. ¿Qué papel juega del aceite en la relación del peso de huevo y la presentación del alimento? Yo creo que la parte de la presentación del alimento tiene un gran significado en términos de que el alimento se hace más fácil de consumir para el ave, obviamente. Tiene este factor de palatabilidad que conocemos, obviamente. Es muy importante que las dietas tengan un nivel de grasa. Yo diría que es más importante saber qué tipo de grasa estamos hablando, es decir, no todas las grasas son iguales. Aceites acidulados, aceite de soya, hay un mundo de diferencia. Entonces tenemos que entender el contenido de ácidos grasos. Yo les hablaba de calidad de hígado o salud del hígado. Hay una relación directa en este tipo de productos. Mira, aquí un comentario. Acuérdense, los ácidos grasos esenciales, el linoleico, es un C18 omega 6, ese es el ácido graso esencial. Y está medido que necesitamos al menos un 1.1% para una buena producción de huevo. Si bajamos ese nivel, vamos a bajar la curva de producción de huevo. Esa parte es importante también de ver. Gracias. Ah, solo recordé un tema de ácido linoleico. El ácido linoleico tiene su mayor impacto en tamaño de huevo solo al inicio de la producción. Después, a partir de las 30, 35 semanas, la yema como tal deja de crecer. Lo que empieza a crecer es la albúmina. Entonces, el impacto directo es por los aminoácidos, en términos de tamaño de huevo. Ok, gracias. Esto también es una pregunta respecto al peso de huevo. Nos comentan que... ¿Cuál es la estrategia para poder controlar? Lo que pasa es que a inicio de producción, pues el peso del huevo de la polla pues es bajo, ¿no? Y la exigencia del mercado pues nos pide ese huevo. Entonces, la pregunta va direccionada a eso. ¿Qué efectos tenemos por estar presionando a generar un peso de huevo más grande de una polla? Bueno, hay relación directa. Primero, tenemos que entender cómo llegamos a un tamaño de huevo grande o pequeño, independientemente del inicio de la postura, que es el tamaño del ave. Primero, si no tenemos un ave bien desarrollada, en pesos óptimos para iniciar producción, obviamente vamos a tener un efecto en tamaño de huevo. Otro aspecto importante es la luz, ¿no? Cuando iniciamos a sensibilizar a las aves para producción. Si tardamos mucho, obviamente vamos a tener huevos más grandes, etcétera. Esos son aspectos relacionados a la crianza.
pero el aspecto clave es el peso de la gallina, ¿no? Si la gallina no tiene un peso adecuado, pues no va a producir un tamaño de huevo importante. Ya en producción, lo que se recomienda, muchos de ustedes han escuchado que hay que mover metionina, aminoácidos azufrados. Nosotros recomendamos mover todo el perfil. Es decir, si queremos influenciar directamente aminoácidos, aumentamos lisina y aplicamos el perfil de aminoácidos que les hemos comentado. No se puede ser este 5 o 10%. Tocamos lisina y los demás los movemos para que siempre mantengamos el perfil de aminoácidos. Olvidándonos un poco de estos conceptos de añadir o quitar metionina, nada más. Esto es muy importante. Pues que ese es un concepto viejo. El doctor Lison lo manejaba en sus publicaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Metionina es el primer limitante, ¿sí? Entonces, si yo bajo la metionina, básicamente bajo la utilización de la proteína. Pero aquí viene un problema. Si bajo la metionina nada más, como bien lo mencionó el doctor Carlos, voy a provocar un imbalance que metabólicamente va a costar muy caro, ¿sí? Entonces, muy bien comentado, si queremos controlar el peso del huevo, bajamos en sí toda la proteína, y hay que recordar que es fisiología. Si yo no quiero un peso muy pesado al final, pues que voy a empezar con huevo bajito, porque eso toma semanas, ¿sí? La gallina no es un autómata o no es una máquina, ¿sí? Si la gallina empieza con huevo de tamaño más o menos bien, al final va a ser huevo muy pesado. Entonces, quiero tener huevo más chico al final, tengo que sacrificar al principio. ¿Y cómo lo hago? Manejando aminoácidos, bajando, no solo metionina, como muy bien dice el doctor, porque si yo, antes la recomendación, pégale la metionina, y sí, ¿qué es lo que pasaba? Bajamos la utilización de la proteína, pero todos los demás aminoácidos se quedaban en exceso. Entonces, la gallina iba a gastar más, muy probablemente la conversión se nos fuera para arriba, porque metabólicamente estamos forzando al ave. Entonces, sí, se puede controlar el peso del huevo con la proteína, con el perfil de aminoácidos. Los bajamos, por ejemplo, un 5 o 6% por ahí, pero acuérdense, si quiero hacer eso, voy a tener huevo pequeño al principio, ¿sí? Entonces, no se puede tener todo. O sacrifico al principio, tengo al final un huevo no tan grande, o al principio tengo huevo bueno y al final voy a tener huevo grande. Ok, esta es una pregunta que nos pone, ¿qué opinan sobre la suplementación de materias primas y o minerales, su adición en la nutrición del huevo, pues, para generar huevos enriquecidos? Bueno, aquí ya hay muchos estudios, y dependiendo de cada de los minerales trazas, que es, porque hay esto, el huevo per se está demostrado, la parte de colesterol no se puede mover, y también la proteína del huevo, ¿no? Lo que podemos mover es la parte grasa, que básicamente, y lo que se deposita en la yema. Entonces, las vitaminas liposolubles pueden, y también las vitaminas hidrosolubles, mayor o menor grado. Entonces, se puede hacer huevo enriquecido y también con algunos elementos, pero lo que me refiero son los elementos, los minerales traza y las vitaminas. La demás parte del huevo, digamos, en cantidad de proteína no la podemos mover. Podemos mover el perfil de ácidos grasos, sí. Pero entonces lo que podemos mover, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Y entonces ahí también tiene que ver el costo-beneficio, costo de producción y si se los van a pagar. Porque a mí ya me ha tocado ver que la gente invierte, produce un huevo enriquecido, por ejemplo, en selenio, vitamina, lo que ustedes quieran, y en la cadena de venta no entró y lo tienen que vender como huevo normal. Y ya les costó más trabajo, más dinero producirlo. Entonces, la estrategia de huevo enriquecido, aparte de la nutricional y todo, también tiene que ser la estrategia de venta, punto final, ¿sí? Porque también vemos que si bien el consumo de huevo en México es ya casi más de un huevo por persona por año, nada más arriba de 365, una cosa así, pero la gran mayoría de la gente que consume tres cantidades grandes de huevo son personas de bajos recursos, que les importa un comino si el huevo está enriquecido o no, ¿sí? Ese huevo enriquecido es el que llega a las tiendas caras, y ahí sí hay gente que lo compra, pero no es tanta gente, ¿sí? También me gustaría comentar, ¿qué es un producto enriquecido? Un 100% más de un producto normal,
creo que tenemos que trabajar también en la legislación de esos productos. En algunos países está muy bien definido, por ejemplo, huevo enriquecido con omega 3, por ejemplo. Para llamarlo como tal, tiene que estar 10 veces el nivel de un huevo normal, por ejemplo. Y ese tipo de legislación no existe. Entonces, hasta cierto punto, no solo podríamos engañar al consumidor. Entonces, es muy importante hacer evaluaciones. Y un enriquecimiento que también está presente en la industria es la parte de carotenoides, que es muy interesante, el tema de pigmentación y demás. Alguien hizo una tesis muy bonita con respecto a ese trabajo. Bueno, pues vamos a finalizar las preguntas. Agradecemos a los ponentes su participación. Queremos nada más que Karen nos apoye a contestar una de las preguntas también destacadas. Karen, nos preguntan, al despicar a las aves, ¿su alimentación continúa normal o qué medidas se deberían de tomar? Gracias, Laura. Primero que nada, quiero pensar que si estamos despicando en tiempo y forma, las aves están consumiendo fase preinicio. Indiferentemente de la presentación que estén consumiendo, migaja, harina, pellet, continuamos con la fase hasta que la ave llegue a su peso meta al hacer el cambio. El peso meta lo vamos a encontrar en la guía de manejo de cada genética. Lo que sí debemos hacer es mantener niveles altos de comedero. Esto para evitar que el ave, cuando se acerque a comer, vaya a tocar el fondo del comedero, le vaya a lastimar y vaya a asociar la situación de acercarse a comer con el dolor. Espero que eso responda a la pregunta. Gracias, Karen. Agradecemos a todos sus preguntas. Si hay preguntas que no hayamos respondido, al terminar podemos contestarlas. Yo agradezco a todos los ponentes y invito a Isaías a que nos ayude a cerrar. ¡Qué detalle! Les damos un aplauso a nuestros ponentes, también a Laura, de nuestra moderadora. Estoy sorprendido, hay muchísimo público, la verdad, yo creo que somos como unos 160, al ser 100% ya presencial, este evento la verdad es uno de los días que más audiencia tiene. Mañana hay que ver cómo nos va a comportar el siguiente día, pero va a estar bueno, ¿no? Ah, es que está el doctor Ricardo, ¿verdad? En este momento. Bueno, pues de esta forma concluimos la mesa de discusión, muy nutrida, como les decía, con muchas preguntas. Agradecer a todos los ponentes por su participación, su paciencia, a la doctora Laura también por su colaboración en la mesa redonda. De esta manera terminamos la sesión del día y estamos concluyendo el miércoles avícola de la semana Previtep número 24. Agradecerle, por supuesto, a todos los aliados comerciales que nos apoyaron a lo largo de estos 3 días. Recuerden que vamos en el tercer día de la semana Previtep, nos faltan 3 días más, vamos a la mitad. Nos falta el jueves porcícola, viernes financiero y sábado ganadero. También recordarles que las personas que están conectadas nos puedan compartir su correo electrónico para que de esa manera se les puedan hacer llegar su constancia de participación. Entonces, bueno, estar al pendiente del resto de la semana Previtep. Muchísimas gracias. Nos gustaría enfatizar en particular una errata en la página 18. A continuación en pantalla podrán visualizar.